They told me I was too young. They told me I needed more training. I told them to drop dead. How ironic. I don't know how I survived that fall. Something strange must have happened. My pulse is beating like a drum, but my blood is running cold. I'm not sure what's going on, but I came here with a question. And I'm gonna find the answer if it kills me. Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí estamos un día más con este juego que la verdad me ha parecido uno de los juegos más originales que he jugado en muchísimo tiempo, en serio, muy muy original, Crypt of the Necrodancer. Bueno, os voy a explicar cómo funciona este juego, ¿vale? Porque como ya el tutorial me lo he saltado prácticamente, ¿vale? Este juego te tienes que mover al ritmo de la canción. O sea, es un juego de, obviamente, de típico de esto de mazmorras y demás, de exploraciones y esas cosas, pero todos los movimientos los tienes que hacer al ritmo de la música en las mazmorras, ¿vale? Aquí lo tengo quitado porque esta es la parte de la tienda donde tú compras las cosas antes de embarcarte en otra misión, ¿no? En otra zona. Y bueno, en cada esto, o sea, este es el lobby, ¿vale? El lobby principal. Hay varias cosas que tú tienes que desbloquear, porque obviamente todo esto ya lo tengo yo desbloqueado, ¿vale? Hay armas que puedes coger aquí por diamantes, que se consiguen en las mazmorras. Gástalos porque una vez que te vayas de aquí, los diamantes se van, ¿vale? Como tú ya has pillado diamantes en las mazmorras, como no los gastes aquí, los pierdes ya. Hay muchos sitios, bueno, aquí cada uno, este es para entrenar contra los bichos, este contra los boss. Esta es la maga, que te pone cosas por ahí por la fase para que puedas coger. Estas son mejoras permanentes. Ya tengo todas. Que son los corazones que tenéis arriba de la derecha, que es mi vida. Y bueno, vamos a la primera zona, ¿no? Vamos a empezar a enseñaros un poco el juego, a ver cómo va la cosa aquí. Ve, aquí te pregunta que vas a perder los diamantes. Yo sí, los voy a perder, venga, da igual. Esta sería la primera zona del juego, ¿vale? ¿Veis abajo el corazón que tengo? Ese corazón es el corazón del personaje que va latiendo al ritmo de la música. Entonces, yo no puedo moverme así a lo loco, ¿vale? Porque no puedo moverte. Tienes que mover al ritmo de la música. Uno, dos, uno, dos. ¿Vale? O sea, tienes que hacerlo todo al ritmo de la música, todo. En este juego lo único que usa solamente y únicamente son las flechas direccionales, ¿vale? Las flechas que tenéis debajo de las teclas fin, suprimir y esas cosas. Nada más que esos cuatro botones, arriba, abajo, izquierda, derecha. Vale, cada enemigo tiene un comportamiento distinto. Este, por ejemplo, cuando levanta las manos es cuando va a saltar, ¿vale? Entonces hay que pegarle antes de que nos levante. No vayas a saltar antes de que, o sea, porque te puede pegar. Cuando tú veas que vayas a querer que tenga las manos levantadas, no vayas a ponerlo porque lo más seguro es que tú cobres. Este, por ejemplo, no se mueve, está aquí quieto. Por ejemplo, ¿veis el bicho este que está aquí? Arriba, abajo, ¿ves? Él se va moviendo de lado a lado. O sea, hacemos así, ahí está. Esto mira, fácil. Esta fase en sí no es muy complicada, pero bueno, el juego es muy difícil. El juego es muy complicado y si no tienes un buen sentido del ritmo, la cosa la tienes chunga, ¿eh? ¡Oy, oy, oy! Vale, ese monstruo que ha salido ahí abajo, ¿vale? Veis unas escaleras con una calavera, eso es que tengo que matar al boss de este nivel para poder pasar al siguiente. Que sería el murciélago ese de oro que está ahí. Vamos a matar a estos bichos antes. Uy. Eso. Y ahora este. Uno, ra, eso. Uno, dos, uno, dos, uno, Espada ancha. Esta espada puedo pegar en diagonales. Ouch, no me he quitado tiempo. Esto es el tempo. Ahora más rápido. El personaje puede romper bloques, ¿vale? Que no son de piedra. Por ejemplo, estas cosas se pueden romper. Uy, tiene un poco el ritmo ahí. Esto no, ¿vale? También te puedes quedar quieto, pero el combo de oro lo pierdes. O sea, si estás aquí, ve, te dice que estás pasando el ritmo. A veces es bueno hacerlo, ¿eh? Porque hay enemigos que es mejor para esperar antes de matarlo. Cuando se pone el ritmo rojo es que la música está a punto de terminar. Como la música acabe y no mates al monstruo de la área que yo he matado aquí,
te pasan a la siguiente fase, pero empiezas con él delante tuyo en un cuarto cerrado. Así que intenta siempre hacerte la fase rápido, ¿eh? Bueno, qué mierda. Juego parece fácil, pero es más difícil que su puñetera madre, porque el único tiempo que tienes para pensar es el tiempo que hay entre ritmo y ritmo. Aparte de que tu coordinación, los reflejos, todo lo tienes que tener, vamos. Mira, hechizo de bomba. Esto. Ve, te dice arriba derecha y lanzas una bomba. Vamos a lanzar una, por ejemplo, que mira. Toma. Ahora la siguiente ya tengo que matar no sé cuántos monstruos, ¿ves? Para que pueda volver a lanzar el hechizo. El juego es muy original, es súper adictivo este juego, ¿eh? Está en Steam muy barato, no sé si cuesta 8 euros por ahí. Tiene 4 zonas, tiene modo multijugador, podéis jugar con un amigo en local. En online esto sería imposible prácticamente, pero en local podéis jugar dos jugadores. ¡Oh, la puta! Este hay que echarse para el lado. Este se tira contra la pared. También podéis hacer vuestras propias mazmorras con vuestra propia música y vuestro propio ritmo. Fantasma este tienes que huir, ahí está. Si no, no puedes pegarle. Mira, el bicho. Eso es. Vamos al siguiente nivel. Son 3 fases y un monstruo final, ¿vale? De... Hostia, ahí he pillado yo. Coño, me ha dejado tieso. De todas formas no hacen nada más que putearte. Bueno, a ver, en la zona 4 sí te revientan, ¿eh? Los monos esos, porque te teleportan, tío. Esto te frena un poco el agua. Ese bicho que sale, tío, es random y es súper peligroso ese bicho, Diamantes estos se cogen y se te acumulan para cuando llegas al lobby gastarlo. A veces la paciencia es la mejor arma, ¿eh? O sea, cuando tú veas que no tienes que pegarle el golpe sin que te den, te echas atrás, poco, y esperas al siguiente ritmo. Esas gafas no me gustan nada, tío. Dan más daño, ¿vale? Pero te quitan visión. Lo ve todo muy raro. Otra vez tú no. Uy. Estos altares están por todos lados. Esto yo no lo entiendo. Dice, requiere sacrificios. Oh, mierda. Todo, tío, el puto mono, ¿ves? El mono eso es lo que hace, no quita vida, pero te deja quieto, dura un montón de tiempo. Y no quería irme para atrás porque tenía una trampa debajo, por eso no quería saltar. Vale, vamos a reiniciar. Vale, cada vez que te matan vuelves otra vez a esta primera fase, ¿eh? De las 3 que hay. Este juego es muy difícil, ¿eh? En serio. Parece que es fácil, parece que es sencillo, pero tienes que tener unos reflejos y una capacidad de reacción enorme. O sea, a mí los juegos de música, en serio, no sé si lo sabréis, pero es una de las cosas que más me gustan. Me gusta desde el Busa Groove al DDR, a los Rhythmic hecho de la DS, al Rhythmic Paradise. Me encantan esos juegos. Y este lo vi y digo, coño, vamos a echarle un vistazo porque tiene buena pinta. ¡Hombre, la tienda! Aquí tenemos al hombre cantando de la tienda ahí, al ritmo de la música. Esto es un truco que voy a enseñar, ¿vale? Petarle la tienda por aquí arriba, porque siempre tiene oro. Vale, con la armadura esta ya la cosa está mejor. He puesto la música un poco alta para que podáis escucharla bien, porque si no... Este juego sin música... ¿No se puede jugar? O sea, no es que no... No te enteras del ritmo. Ah, esto me encanta, esto me encanta. El tambor este lo que hace es que me puedo quedar quieto
Vale, y mientras más tiempo me quede tocando el tambor, más daño hago. Hostia. Lo he visto, ¿no? Ese es el tambor. Por aquí abajo ya. Esto es algo raro, tío. O yo lo sé. Mira. Vale. Quesito. Bueno. Y esto también. Ah, hostia, perdón, hay que tirarme eso. No jodas. Como canta el tío de la polla. Pero de la tienda. Un poco es la hostia. Esa está. Esa. Súper genial, tío. Original como nadie. Vale, me voy a dejar la polla de manzana, por si las moscas hacen falta después. Haría falta una mochila más grande para llevar más cosas, Mejor objeto, vale. Esto es bomba. Ahí está. Este se tira, vale, ya para adelante. Este ya se ya. Hasta que no choque la pared. Ahora. ¡Pum! ¡Pum! Toro, 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 toro. Mono de mierda. Toma. Vale, vamos al siguiente. Venga, ahora vamos rápido ahora, Esta espada es la polla, lo de la espada ancha esta. ¡No! Sí, hemos llegado al boss del tirón, tío. Pero como hemos hecho eso, hemos saltado al monstruo final y ahora tenemos que enfrentarnos al monstruo de la fase de la que estaba. Más al boss final después de esto. Esto va a ser muy difícil, tío. A ver. Vale, ahora os voy a explicar qué ha pasado ahí, ¿vale? Ha habido mucha suerte. Esta música tiene mucha guasa porque tiene un ritmo, ¿vale? ¿Veis abajo el ritmo? ¡Pam! Se para. Ahora muévete. ¡Pum! 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 ¡Quieto! ¡Pum! 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 ¡Quieto! ¿Veis, no? Entonces, el dragón ese de fuego, como te pongas de izquierda se te revienta. Pero si te pones de abajo arriba, tú lo revientas a él porque él dispara el fuego hacia adelante. Y hubo un momento en el golpe final tuve que para que pegarle antes de que te mirase el ritmo, porque, o sea, si puedes hacer, a ver, el ritmo como va, tú vas a darlo un poquito antes o un poquito después, ¿veis, no? Cómo separar los gestos antes de que, ¿ves? No mucho, porque si no el muñeco no se mueve, pero cuando tengas que hacerlo, hazlo justo, porque si no es que te va, llega antes que el enemigo el ritmo, ¿sí, no? Ahora viene el King Konga. Dale, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 1, 2, quieto. Bien, 1, 2, 3, 4, ya. Este ya está muerto. Dad was always coming and going on his adventures. El juego te va explicando la historia, ¿vale? Del personaje. He said he'd found it. Some great treasure. Están muy chulos los dibujitos así en plan pixel art. When I was older, I found the notes you left behind. ¿Me recuerdan a los juegos de la Game Boy Advance? Directions to a graveyard. Uncle Eli tried to stop me, but Dad had been gone for 2 years. I had to find him. Vale, en este juego también desbloqueas personajes, ¿vale? Vas desbloqueando también personajes. Ahí puedes ver la repetición de lo último que hemos hecho. Y cada personaje tiene una cosa distinta. O sea, se manejan de forma distinta. Eso, mira, se ve aquí, ¿vale? Cadence es esta tía, ¿vale? Luego, a Melody, este instante yo todavía no lo he desbloqueado. A Ellie sí. Este dice que puede poner bombas infinitas. Y puede patear bombas a los enemigos. Puede patear bombas a los enemigos.
El bardo. No tiene ritmo, se puede mover cuando tú quieras, en cualquier momento, pero los enemigos se mueven después de ti. O sea, cuando tú te mueves, ellos también se mueven. Esta no puede pegar a nadie, no hace daño, pero ella, o sea, las salidas están desbloqueadas por defecto. Ella lo único que tiene que hacer es llegar a la salida sin que te mate nadie. El monje. Este dice, el oro te mata. Voto de pobreza, las tiendas regalan objetos. O sea, todo es gratis, pero no puedes coger oro. Está gracioso, tío. Esto yo todavía no lo he visto, hemos visto Aria. Esto yo no lo he visto, parece que es largo el juego, tiene muchas cosas. Esto es Survival también. Está genial, tío, el juego. Vale, vamos a hacer con Cadence. El cooperativo, bueno, queréis ver, mira, este es el cooperativo, ¿vale? El cooperativo lo que pasa es que un jugador juega con la WSD y el otro juega con la flecha. Siempre podéis jugar dos jugadores, pero esto es un lío porque los dos tenéis que moveros al ritmo. Aparte de que os podéis chocar, ¿sabes? Ya no podéis. Ya tenéis que ponernos de acuerdo, o sea, tenéis que sincronizaros, tío. Vale. Vamos a ver el tutorial, ya lo he pasado yo, seleccionar el personaje, ya lo hemos enseñado. El modo multizona no sé muy bien de qué va, ¿eh? Dice, completar las multizonas en una partida. Todas las mejoras de vestíbulo están desbloqueadas disponibles para comenzar con menos salud. Continuar. No, vale. O sea, son desafíos diarios, tampoco lo he visto yo. Desafíos diarios. Eso parece va cambiando al día. Vamos a la siguiente zona, por ejemplo. Vamos a pasar ya directamente a la 3. La 3 está guapísima, la 3 me encanta. La 2 no me gusta mucho. La 3 es la polla. Es súper original esta zona. Y la música es la hostia. ¿Ves que en la zona que es de fuego y otra de hielo? ¿Vale? Si te metes en la zona de hielo, la música se pone electrónica. Y si te pones en la zona de fuego, la música se pone heavy metal. Bueno, esto ya es más complicado, ¿eh? Estos enemigos ya son. ¡Ah, me resbalo! ¡No! Joder. Vale, ese era el boss de la zona. Las brasas esas, si te quedan dos ritmos ahí te quemas, ¿eh? La música esta es la polla, ¿eh? Esta fase me encanta, esta fase. No, esta, para mí es la mejor música del juego. Joder, me he esperado. Aquí ya se pone la música heavy metal, ya tope, en el fuego. Defensa. Tenemos vida, tío. Estamos de vida tieso. Ese bicho se mueve al ritmo tuyo. O sea, él se mueve, él te copia el movimiento en el bicho ese de mierda. Ahí. La tienda está ahí. Vale, maldición. Mira, veis, ¿no? Izquierda a la derecha, el bicho se mueve igual que yo. Ahora me huye, claro. Fíjate. Ven aquí, ven aquí, ven. Ahí está. ¡No, no! Acabó la fase. Bueno, el monstruo menos mal que había matado antes de que acabara la fase. Música, si acaba la música te pasa la siguiente fase del tirón. Juego temporal. Oh, hostia, buenísimo. 10 muertes igual a sanación. Hostia, eso no hace falta ya, ¿eh? Vale, ¿por qué he exportado la bomba sin que me haga daño? Vale, ¿veis el casco que tengo? Ese casco me da bombas, aparte de que me da bombas, las bombas no me hacen efecto. Y explotan instantáneamente. Vale, 10 muertes, ¿no? Vale, a ver. Hostia. Vale,
Necesito matarlo, tío. Tengo que matarlo. Eso es. 5 muertes más. Más. Okay, okay. Una muerte más. Vale, listo. No jodas, que nada más que me ha curado medio corazón, porque entonces estamos todos aquí, ¿eh? Vaya, vaya mierda de hechizo, yo creo que era mejor que... Joder... ¡No! ¡No! ¡Ah, tío! Si él tiene un cuadrado antes de ti, él salta hacia ti, ¿eh? O sea, él ya te pega, el siguiente golpe te pega, aunque te vayas para atrás. A este bicho, por ejemplo, va a montar en el caballo, primero tienes que bajarlo del caballo. Pum, atrás. Pégale por el lado, ahí. Este no quita vida, esto es que te empuja. Echa para atrás el bicho este de mierda. Pero bueno, si te empuja contra la pared, sí te quita vida. Aplasta. Ah. Más rápido. Eso es. Vamos a comprar el queso, que es muy bueno. Más daño, no podemos. Espérate. Esto yo me acuerdo que lo descubrí por potra, ¿eh? Porque un bicho me rompió un bloque y soltó oro. Digo yo, hostia, no joda que hay oro. Intenta coger oro de ahí, vamos. Oh, la lanza, me encanta. Esta lanza yo creo que para mí es la mejor arma del juego. Esta arma, aparte de que pegas más lejos, la puedes lanzar también. Y quita un huevo de vida. Fantasmito, espérate, ¿verdad? Ese pega un área cuando choca las manos. ¿Ves el área que pega? 1, 2, 3. Vale. Pon. Se te deja sordo, ¿vale? Cuando le pega, pero ya después lo mata ya. Cuando te dejan sordo, pues el ritmo tuyo es el que tiene que ayudarte, moverte. Eso es. Eso es una trampa. ¿Veis que está el carretero que se está moviendo? ¿Eh? ¡Adiós! Me quita un huevo, ¿eh? Es que mato de un golpe todo, ¿eh? Aparte de que pego un bloque más distancia, o sea, meto más lejos ahora, lo he visto, ¿no? Pego un golpe más lejos. Más defensa. ¡Bomba! Eso es. ¡Ay! Diamante. ¡Bomba! ¡No! Confundido. Solo que hace que los controles se invierten. Dragón. El dragón nunca te puedes enfrentar cara a cara contra él. Tienes que hacerlo de arriba abajo. Este congela. Uy. Eso es. Espera un beat ahí y lo da a él. A este creo que se va a llevar el lanzazo. Toma.
No lo he visto, ¿no? Que lanza la... No mejor la que la ha roto. Uy. Vale, aquí está el lanza de titanio, no está, se rompe. Es que algunas lanzas son de cristal y se rompen, ¿vale? Esta la puedes lanzar, pero cuidado, si lanzáis el arma luego no podéis pegar, ¿eh? O sea, con recogerla o si no, estáis muertos. No, no. Vale. ¿Qué? Encantamiento. Las lanzas de oro. Esto me puedo arriesgar que me salga algo bueno, ¿ves? No, otra vez más caro. Venga, vente ahora. A los picos de mierda. Por favor. Vaya mierda de suerte que tengo. Mala suerte. Nada, ya no tengo dinero. Se tiene que quitar ahora. Ahora termina la música rápido. Adiós. Vale, última fase de esta zona. Hostia, la lanza quita. La lanza de ahora es una mierda. Quita poquísima vida. Esta música es la hostia, tío. Está guapísima. No, ya ven aquí, coño. Puta, tío. ¿Eso qué es? Hostia, esta arma estaba super OP. Esta es buenísima, esta arma, tío. Quédate quieto, mantén el multiplicador. Oh, qué bueno, ¿y esto? Más 2 al daño y menos la salud. O sea, tengo algo más daño cuando tengo. Vale, vamos a ver. No, no. Vale, esta arma es la hostia porque recargas, ¿vale? Tienes que recargarla. Y dispara desde el quinto pino. O sea, mira, mira. Dije, mira esto, mira esto. Recarga. Recarga. Para recargar es arriba y abajo, ¿vale? Todo este juego. Recargando. Juego. Recargando. No. Hostia. Corre, 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 corre. Juego. Calla. Fuego, carga. Esta arma está chetísima. Es que no tienes por qué arriesgarte, tío, a combatir contra ellos. ¡Ah! ¿Qué hago, joder? ¿Qué está aquí? O sea, la combinación es la técnica que estoy haciendo en el teclado. La misma flipáis, si la veis. No, acaba el tiempo, corre, corre, corre. Bien. Vámonos de aquí ya. Uf. Deep Blues. Uf, Deep Blues. Este yo os recomiendo que matéis antes a las fichas de ajedrez, ¿vale? Porque es el rey y la reina. O sea, estos dos. Bueno, y que los peones no te lleguen. Como te lleguen los peones, se convierten en reinas. ¿Vale? O sea, yo creo que con esta arma lo voy a tener muy fácil, ¿eh? Pero no voy a cantar victoria porque este juego. Primero quédate con el ritmo de la música. Concéntrate. Y allí vamos, ¿eh? Una, dos y tres. Vale, 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 vale. No. El rey es mierda, ¿eh? Carga. Esto. Esto con melee os va a costar un huevo, ¿eh? Yo llegué aquí con la lanza y más o menos lo tuve fácil.
We were so happy together. Bueno, hay varios vídeos, ¿vale? Este es otro, este es el vídeo de la tercera parte. Aquí te explican un poco las cosas, qué ocurrió con la madre del personaje. ¿Por qué se fue el otro? El padre de esta se fue. Bueno, la cosa es que ya lo veréis ustedes, porque si no os voy a spoiler aquí mucho. Y bueno, voy a ponernos ya para finalizar donde estoy ahora mismo, donde me encuentro, que es la última fase, la última zona, que es la zona 4, que es difícil de cojones. O sea, llevo aquí... Bueno, espérate, ¿tengo diamantes? Sí, vamos a ver, vamos a gastar diamantes. Hola. Hi. No hay nada, tío, interesante, vámonos. Esto es jodido, pero jodido, ¿eh? Venga, vámonos. Esto ya todo tienes que partir bloques aquí. Esto ya es la última fase. Bichos son jodidísimos, ¿veis? Ese tío le tienes que pegar y echarlo para atrás, porque... A ver, lo voy a ver. Pero que no tenga nadie detrás, si no, no puedo hacerlo. A ver. ¡No! ¡Uy! ¿Has visto lo que hace, no? O sea, tienes que... Yo quiero estar llanando de mierda. Este vamos a ver, mira. Quieto, ven. Ahora. Mira. Eso es. Despierta, capullo. Fuera. Hostia, pedazo de mago, ¿no? No. Vale, ya está. ¡Qué va! ¡Hostia, gigantismo! Me ha dado su hechizo, tío. Vale, es que cada vez que le pegáis, os encoge, ¿vale? Y como os peguen, cogí y os mata. Esto me lo voy a guardar, tío. Esto pega un... Vamos, te haces más bestia que... El morcillo de los negros es horroroso, yo paso a darlo, ¿no? ¡No! El mono que me ha cogido me teleporta, ¿vale? Aquí todo es mágico. Aquí todo el mundo te teleporta, te pega, te teleporta, le pegas a muchos, te teleportan. Lo estoy perdiendo, vale, ya. Uno, dos, ya, vamos. Puta madre, cara. Esos murciélagos siempre me dan, siempre. O sea, es un súper difícil matar a los bichos. Hostia, cojones, ¿cómo? No, lo había hecho bien, no. Ah, vale. Está muerto, menos mal, cojones. Digo, porque me tengo que enfrentar a todo el bicho ya. Bueno, cabrón. Tío, qué locura. O sea, Estas esas de mierda, las que veis ahí, te explotan, te empujan, hacen un montón de cosas, tío. Y el teleporte te deja súper confuso, porque es que no sabes qué está pasando. Esta fase, en serio, esto es Dark Souls ya. O sea, esto ya es la locura. O sea, esta fase ya es el caos total. O sea, no hay algo más difícil que veáis en este juego que esta fase. O sea, es una auténtica pasada, Yo me he llegado ya al malo final una vez, tío, pero me mató. Era un tío que tocaba campanas y sacaba enemigos, tío. Mira, me ha teleportado a la tienda, el mono, ¿sabes? Se ha portado el mono, de los cojones. ¿De verdad han ido a la comida? Espérate, el esto sirve, coge. Esto es de oro. Látigo, puedes pegar en diagonales.
Llega bastante lejos, también está muy bien esta arma. Vamos a subir el ritmo a esto. El ritmo ya. Ahí sí he muerto yo totalmente. O sea, estaba muertísimo porque era una trampa de murciélagos negros y esa gente están más rotos en este juego. ¡No, mono cabrón! Te me he comido todos los golpes que había para ver, ¿no? Vale, espérate, vamos a reiniciar de nuevo porque. Es que aquí el mono te coge en un sitio con gente y estás muerto. O sea, te revienta. Yo no tengo escapatoria. Voy a salir de aquí. Kamikaze, ¿no? Uno, dos. Uf. Fuera. Vale, las arañas es mejor no acercaros a ellas, ¿eh? Porque se tiran en cuantito que os tienen a un cuadro de distancia. Ya da igual esas diagonales. Te salta encima. Este es el peor. Este es el peor enemigo, ¿eh? Ahí está. Si se acerca, lo mata. Pero como tú te acercas a él, te revienta. Lo pasamos multiplicado, perfecto. Y eso. ¡Cofre! Daño alto después de recoger oro, perfecto. ¿Y esto? ¿Esto qué es? ¡Y yo! Vaya, vaya dos mierda que viene de este, tú. ¡El mono loco! Muere. Encima se hace para atrás, cabrón, para que cuando tú te acerques a él te pegue. Menos mal que tengo la espada esa que pega un bloque más de distancia, si no. ¡No, no, no, no! ¡Push! No te muerte, cabrón. Hijo de puta. ¡Fuera! ¿Qué va? ¿Este qué está haciendo? Bueno. ¿Y esto? ¡Fuera! ¡Onda! ¡Oh, Dios! ¡No! ¡No, no, no! No he bajado ahí, tío. No, pues ahí te va a quedar. ¿Dónde está la salida? Ahí está, ahí está. Muerte ya. Vale, oye, ya está hecho. La fase está hecha ya. Están muertos los boss. No, no, espera. Eso, ahora sí. ¡Adiós, cabrón! Mono, quieto, mono. Uf, tienen dos vidas, cuidado con esa gente. Pega atrás y pega otra vez. No, no. ¡Guau! Vale. Más enemigos, más uno daño. Ay, bueno, más enemigos. Ahora pego más fuerte. A ver. O sea, mueren de un golpe ya, ¿no? Sí, vale. Más fácil la cosa ya. Intentar darle yo antes que yo a mí. A ver.
Eso es. Muérete. El porcospín ese es horroroso, ¿eh? El armadillo. Bueno, y este. Ese en cada fase es distinto, el fantasma. ¿Ves que se está moviendo? ¿La estatua se está moviendo? No acerquéis, eso es una trampa, ¿eh? Adiós. ¡No! ¿Y por qué los empujo? No tengo que empujarlos, si no, no puedo nada. ¡Dagón! Nada, tío, la puta araña. Pero es que no entiendo por qué estaba empujando. ¿Qué objeto tenía yo que podía empujar? ¿La bala? ¿La lanza? No, más uno al daño, pero nos empuje, tío. Buah, chaval, es súper difícil este juego, ¿eh? A ver si me lo acabo, tío, porque llegué al monstruo, tío, me mató el Deep. Se llamaba. No, Deep Blues, no, era el. Era el. Dead Ringer, se llamaba el malo final, ya me mató. Aquí puedes entrenar con ellos, ¿vale? Si tienes 4 o 3 cristales de eso, diamantes, puedes entrenar con los boss. Yo, por ejemplo, compré al King Konga para saber cómo era. Dead Metal también me enfrento una vez a él. Este fue Dead Ringer, este fue el que me mató a mí. Vamos, esto ya terminamos. Ese tío tiene la campana. Hostia, tío. Y está con golem de esos grandes, tío. Joder, joder. Ah, es inmune, yo no sé cómo matarlo, eh. Vale, yo también puedo pegarle a la. Espérate, vamos a reiniciar porque no entiendo muy bien qué tengo que hacer, porque es que. La roja donde él va ahí. Saca uno del tirón. Puedo pegarle, no puedo darle. No puedo matarlo. O sea, es que no sé qué tengo que hacer con este enemigo. Yo creo que cuando él se lanza, se hará vulnerable. ¡Oh, eh! Tío, qué locura, pero ¿cuánto vas a sacar? ¡Dios! Dios, ¿habéis visto lo que hace? Y me acuerdo que él llegó a hacerme eso cuando yo llegué aquí. Y me mató así, con esa furia. Yo creo que cuando se le acaban las campanas, se vuelve loco. Tienes que romper eso antes de que salga más gente. Súper difícil, o sea, tienes que esquivarlo cada vez que hace un dash, pero no tienes tiempo de matar a los otros enemigos. Invencible, o sea. Mata el tirón, o sea. Yo no sé por qué ha atacado tan rápido. Se tiene los ritmos. Más que random, mira.
¡Toma! Este es el peor gordo este de mierda. Ah, tú y yo ahora. No hago daño, es que no le hago daño. Ahora, ahora, vale, ya sé lo que tiene que hacer. Es cuando todas se vuelven negras. Es cuando todas se vuelven negras, tío. El esqueleto. El esqueleto es horroroso también, ¿no? ¡Parte ya! Vale, falta una esta nada más. Yo. Vale, Jack, creo que ya sé qué tengo que hacer. Ven, ven aquí. ¡Ahora! ¡No! ¡Ah, eso es! ¡Oh, qué guapo el combate, chaval! Vale, tenías que echarte hacia el lado, tío. Vale, ya sé cómo matarlo. Vale, pues cuando lleguemos aquí ya sabemos cómo tenemos que matarlo. Bueno, señores, esto ha sido ya... Crypt of Necrodancer, ya sabemos cómo tenemos que matarlo. Tenemos que dejarlo sin las campanas y luego cuando él hace el embate hacia ti, cuando te empuja, tienes que estamparlo contra el gong que está arriba del todo, que aparece cuando te quitan todas las campanas. Coño, es difícil, ¿eh? Cada uno tiene su estrategia y tienes que tener, vamos, una precisión y un ritmo y una coordinación increíble este juego. Está genial, en serio, os va a hacer sudar este juego, ¿eh? Ahora, es muy divertido, es del típico Hotline Miami... la Flappy Bird, o sea, el típico juego que te matan y quieres seguir otra vez haciendo el juego porque, coño, estás picado, ¿sabes? Y como cada fase siempre es distinta porque son random, todos los niveles son distintos siempre, siempre que juegues vas a ver cosas distintas, nuevos objetos, nuevos personajes que están prisioneros que tienes que desbloquearlo. Está genial, el juego es la hostia, en serio. Lo podéis pillar en Steam, muy barato, está, creo que está 7-8 euros, no sé si lo vi por ahí hace poco tiempo. Y bueno, poco más, si os gusta ya sabéis, dadle un me gusta, suscribiros al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! Increíble este juego, está